Hola, 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 ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, gente? Bienvenidos a un nuevo directo, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ya veo bastante gente ahí en el chat. Somos muchos para recién arrancar. Me alegra bastante, somos 79 personas, los invito a dar un me gusta. Un saludo para todos ahí en el chat, un saludo para Lautaro que dice, poné música, ya está la música, ya está la música. Saludos para Martín, que dice, estando River en el medio, Arezzo se va a trancar. Gianfranco Martín dice, buenas. Hola, Fabi dice, Kili. Jonathan77 está en el chat también. Eric Ávila, Cristian Hernández, Felipe García, Gastón. Saludos, saludos para todos, saludos para todos. ¿Cómo estamos, gente? Vamos a ver qué hacemos hoy. Tenemos algunos temitas para conversar. Tengo los pelos reparados, boludo. ¿Qué onda? No sé qué onda. Tengo que peinar vos. La cámara, esta cámara está para caducar. ¿Vieron que hace unos flashes raros? No sé qué carajo le pasa. Me voy a comprarme otra. Bola. Chato madre. Hace cosas raras, no sé. Bueno, vamos a hablar de lo que tenemos que hablar. Que es del mercado de pases. Yo subí un videito recién que no hice nada, básicamente lo edité y lo subí. Pero es una declaración de Rulli ahí hablando de Arezzo, hablando de Roland. Como Ya lo vamos siempre a ver, ya lo decimos, vamos a aunque no ver. estén Ahora les firmados, muestro. nunca Bueno, están ahí se escucha confirmados. ya. Vamos a reaccionar el video y les voy a decir mi parecer. Les voy a decir mi parecer sobre las declaraciones. Y ya empezamos con todos los temitas con respecto tanto a Roland como a Arezzo, como está. Da Silveira, Wallace, todo eso, porque además de fichajes está lo de las bajas. Fa, pide cambio esa cámara. Sí, capaz que voy a tener que hacerlo el otro día. Vieron que el otro día, no sé quiénes estaban, pero el otro día puse pausita 2 minutos y la arreglé. Ahora me parece que voy a tener que hacer lo mismo. Bueno, este fue el video que yo subí. Increíble lo bien que se ve el logo. Se ve como en 8 bits. Algún otro nombre que anda en la vuelta evaluándolo y viendo posibilidades. Ahora recién estuvimos de reunión ahí con. Pará, ¿qué estoy haciendo, mío, boludo? Creo que estoy haciendo algo mal. Estoy medio. No sé qué cagada estoy haciendo, pero bueno. A ver, los leo, los leo. Un domingo trabajando, lejos de ser trabajo esto, ¿no? O sea, estoy. 4K, es, sí, la verdad que está en 4K, luego. 1080 HD. ¿Quién se va, Flavio? Ahora hablamos de eso. Parece ser que Da Silveira, que está hecho con Fénix, y Wallace, que se le está buscando destino. Eso. Declaró bien Rulio, pero qué casualidad que empieza a hacer las cosas bien cuando es año electoral. Salado, ¿no? Como siempre decimos, hasta que no estén firmados, nunca están confirmados. Y algún otro nombre que anda en la vuelta evaluándolo y viendo posibilidades. Ahora recién estuvimos de reunión ahí Pará. con. Rodney dice, Bigote, buenas noches. ¿Te puedo pedir un favor? Claro, amigo. Pedime. Mauricio Rocha, Arezzo no se cayó. Viaja a Uruguay próximamente. Es más, hay algo que les quiero mostrar sobre el tema Arezzo. Hay algo que les quiero mostrar. Miren. Vamos a Instagram. Y vamos a Twitter. Así ya les muestro algo. ¿Podés hacer un repaso de altas y bajas de este periodo de pases hasta hoy? Claro, sí, claro. A ver. Bajas no hubo muchas en realidad, ¿eh? No hubo muchas. Vamos a ver lo de Matías Arezzo. Esperen que voy a poner música. Vamos a hablar de Arezzo porque pasa lo siguiente. Hoy estuvo punto penal, creo, polideportivo. No sé cuál de las dos fue. Creo que fue punto penal. Miren esto. Creo que fue Martín Charquero el que lo publicó. O no, a ver. Creo que fue él, sí. Martín Charquero, vamos a ver. Eso no me importa. Esto. Esto quería mostrarles. Martín Charquero. Si Arezzo está mirando el programa, le digo que acá está, bueno. Tuvo un problemita ahí de dislexia, se ve o algo. Y puso le dijo en vez de le digo. Que venga, que lo estamos esperando. Eso fue lo que dijo Thiago Cardoso. Y Arezzo subió esto, parece ser. Que quiero confirmarlo. Vamos a ver las historias. Sí, lo subió. O sea, subió. Esto claramente fue una referencia. Onda, sí, lo estoy viendo. Tranquilo que lo estoy viendo. Le dijo, ¿quién le dijo? Pregunta acá. ¿Qué le dije? ¿Qué le dijo? ¿Qué me dijo? Bueno, ahí se confundió Martín. Quiso poner, le digo, y puso le dijo, pero está, cosas que pasan. La cuestión y el punto, lo importante, lo interesante es esto de Matías Arezzo, es esta historia. O sea, vio el programa y escuchó
No solo escuchó lo que dijo Teo Cardoso, sino que además mandó el guiño de mirá, lo escuché. Esperen que voy a poner la pausita. Voy a poner la pausita y voy a arreglar la cámara porque está mal. Está mal. Están las últimas. Dejo la pausita ahí. Dejo la pausita. Ya vengo. 2 segundos. No se vayan. No sean soletes. Ya vengo. Bueno, vamos a ver ahora, en teoría debería... No, miren cómo quedó, boludo. Nah, esto es muy fuerte. Solo a mí me pasan estas cosas, boludo. Miren cómo quedó. Se arregló la cámara, la arreglé. La pude arreglar. ¿Qué lo parió? ¡Qué bien que arreglé la cámara, loco! ¡Fua, amigo! ¡Aplausos! Aplausos. La conde la madre. Esperen que ya lo arreglo. Ahí está, ahora sí. Está, bien. Vamos. Pa, ¿qué tocas? Dicen acá. Bueno, sigue yendo humo Rubio con el periodo de pases y en realidad no trajo a nadie, dicen acá. Hay cuatro confirmados y algunos más que pueden llegar. Lucas Hernández. Bueno, Diego Roland y Matías Arezzo. Son los tres que andan ahí. Ya estamos en vivo, gente. No se pongan impacientes. Ya está, ya se arregló. Parecía que no, pero se pudo. ¿Para cuándo la sesión con Visa haciéndole una tiradera a Milesi? ¿Por qué a Milesi, pobre? A Milesi, dejémoslo, porque si nosotros lo ponemos en el mapa y no queremos que lo pongan. Así que vamos a dejarlo. ¿Y cuántas bajas? Bueno, bajas confirmadas hasta el momento no hubo ninguna. Porque se está hablando que no está concretado lo de Rivero. Lo de Rivero, que se puede ir al fútbol de Arabia. Está lo de Agustina Silveira. Lo de Álvarez Wallace. Y que yo recuerde, no mucho más. En sí, prácticamente es el mismo el plantel. Ahora Núñez, el Toto Núñez, es verdad, es cierto, el Toto Núñez. Así bajas, tipo, importantes, no hubo tantas. Gustavo Random. Opa, pero este canal está verificado, ¿qué onda? A ver. Voy a chusmearte el canal, amigo. Para vos, ¿cuál es el que va a llegar? Para mí llegan todos. Yo tengo esa fe. Tengo esa fe que no quiere decir que bueno, que tenga razón, pero tengo esa esperanza. Ahí lo tenés, el canal verificado, ¿qué onda? ¿Qué subís? A ver. El mejor rap. Ah, y empezaron las desconexiones. No me la conté, boludo. No se puede hacer directo un domingo. Empiezan las desconexiones, empiezan las cosas raras, la cámara, esto, lo otro. ¡Pará, Lautaro! No mandés tantos mensajes, amigo. Tengo que... ¡Uf! Lo limpió. F por Lautaro. Tengo que reaccionar a tu gol, Lautaro, amigo. En 300 segundos volvés. ¿Vio? ¿Te parece que está hecho lo de Gargano? No sigue porque empezó a subir fotos en punta. Y que está... ¿Qué está, de vacaciones? No entiendo. Están todos entrenando y está de vacaciones, a ver. Vamos a chusmear eso. El Toto Niño se fue, sí. Pongo Gargano y me sale el Instagram de Miska. Yo les juro que no es porque ando buscando el Instagram de la mujer Gargano, les juro, les prometo. No me aparece el Instagram de... A ver, Walter Gargano. Acá, ahora sí. Me saltaba el de Miska, no sé qué onda. Bueno. A ver. Te amo, reina. Miska Gargano, visita de hoy. Yo qué sé. No sé qué ha sido esto, la verdad. No tengo ni idea. Porque puede ser unas mini vacaciones. ¿Por qué no? Capaz que le dieron libre el domingo. Hacete el boludo nomás, dicen acá. El Gargano está de fiesta, la verdad que sí. El problema no es que sea la novia de Gargano. El problema es que es la hermana de Hamsik. Hay que ser respetuosos con Hamsik. Es cierto.
Fabio arriba el alérgico, dice Pedro. Está loco, muchacho. He visto mucho que banca el alérgico. Oh, un gol en un amistoso bastó para que el alérgico ahora se apelé. Increíble. Vamos, Fabio, estoy llegando a laburar en Arapey. Vamos el mancha. Qué grande, Pablo. Saludos. Pará, Fabio, andás atrás de la Germo y la Joya y ahora andás atrás de la Gargano. Pará, amigo, no, no es así lo que estás diciendo. No, no es por ese lado, no es por ese lado. Es el efecto Richie. El Richie argumenta bien, es lo que tiene. Nico Almeida es un paranormal, saludos. El Richie argumenta bien su postura y bueno, puede llegar a convencer a gente, pero más allá de la argumentación del Richie, creo que el argumento de Bentancur tiene que estar en la cancha. Y yo no he visto en mucho tiempo que estaba, porque no está hace poco. Él, recordemos que yo en 2021... Ya lleva un año y medio en Peñarol. El gurú banca alérgico, por ejemplo, dice... Sí, es cierto. Pero él no lo banca por el gol en el amistoso, que es distinto. Porque una cosa es vos bancar a un jugador y otra cosa es empezar a bancarlo a raíz de un gol en un amistoso. Me parecen cosas nefastas. Mirando el programa con la transitoria, no. Pará, ¿cómo que la transitoria? Amigo. ¿Cómo con la transitoria? Isco está libre, Coelho está en punta, dicen acá. Vio hermoso tu peinado en el día de la fecha. Vos, está nefasto, ¿eh? ¡Pah! Increíble. No sé por qué está tan mal el pelo, boludo. No tiene sentido lo mal que está el pelo. Bueno, que venga eso porque no quiero fumarme el alérgico otro año más. Es un perro de mierda alérgico, me tiene re podrido, dice Bobby Torrante. Re quemado. Lo matás mal a Cabanito, Fabio. Jugó en Europa, selección. ¿En qué selección jugó? Sub-20 habrá jugado. Sub-20 pasó cada uno por sub-20. El año pasado anduvieron todos mal, pero se la agarraron con él. Hizo 9 goles el año pasado en un plantel que jugó mal todo. Pero jugó todo el año, hizo 9 goles el 9. Amigo, 9 goles. No puede hacer un 9 goles en un año. No existe. Y hablando de que uno por lo menos o dos fueron de penal. No, boludo, no hay que bancarle al alérgico, perdón. O sea, yo me sumo a la causa de no decirle alérgico en la nueva temporada, nada más. Pero bancarlo, no me nace bancarlo porque para mí es malo, vos. Mirá que, es más, mirá que yo no es que lo empecé a bardear desde que llegó, como hizo alguna gente. Por ejemplo, me acuerdo de un partido contra Rentistas en el campus de Maldonado, que el loco jugó y era una estaca, ¿no? Y un montón de gente lo empezó a rebardear. Y yo dije, bueno, vos, vamos a tener paciencia, es malo, si quieren lo buscamos, vamos a tener paciencia, por mí no jugó tan mal, tiene alguna característica que me gusta. Pero un año y medio después hizo 9 goles, boludo, no se lo puede bancar nunca en la vida. Bancar alérgico es un signo de mediocridad tremendo. Perdón, o sea, capaz no matarlo, no liquidarlo, pero... Pero loco, no, el alérgico no. Cabanito o Bentancur, como le quieran llamar. Bueno, pero no juega solo y los penales hay que hacerlos, bro. No, está clarísimo. Pero Peñarol jugó muy mal. Pero él en 2021 tampoco es que rindió bien y Peñarol jugaba bien. Entonces no. No. Yo bancaba a Cabanito al inicio, pero no demuestra a nadie. Encima es re pecho frío. Es que a mí me parecía que podía andar bien. Yo creo que a todos los fichajes le tengo fe. Después me decepcionan absolutamente todos. Pero... No le tenía bronca, obvio que no. Es más, le tenía fe. En cierto momento hasta lo banqué, pero... Pero bueno, está. En fin. No vi a Roland en ningún club. Lo que vi en la selección es un perro tremendo. Mi opinión. Bueno, está, pero... ¿Sabes qué pasa? Estando en la selección... Ya si estás en la selección, estás por encima de cierto nivel. Que si no, no te convocan. ¿Se entiende? Selección, sobre todo la mayor, la sub-20 está por ahí. Pasan más jugadores que después terminan teniendo carrera falopa. Pero la selección mayor generalmente citan a jugadores con un buen nivel. Entonces, un jugador que es un perro en la selección uruguaya, por ahí, tiene mejor nivel que uno que es bueno en el campeonato uruguayo. O sea, yo parto de esa base. Ahora, Roland es un caso particular, súper particular. Porque es increíble cómo fue de más a menos, pero a pique, Roland. O sea, yo hablo de casos en general, y ahora estoy hablando de Roland. Roland no tengo ni idea en qué nivel está. Puede ser mejor que el alérgico, que sería lo lógico, o puede ser hasta peor. Porque jugó 81 minutos en la Liga Mexicana. O sea, Roland es un caso que no tengo ni idea. Ahí lo tiene que estudiar la dirigencia. Chau. Yo quiero creer que si lo traen es porque puede andar bien.
quiero creer eso. O sea, seamos honestos. Yo, por ejemplo, no lo he visto. No lo he visto y no. Y es normal que no lo haya visto. Jugó 81 minutos, boludo. Yo no lo sigo a Roland como para verlo si jugó 81 minutos, ¿entendés? Tiene toda la lógica del mundo quien no lo haya visto. Entonces, se puede opinar sin verlo y yo creo que se puede opinar de cómo jugaba antes. Bendanculo está sacando lugar a Cruz. Pensalo, dice acá Martín. Sí, el tema también es que tanta fe le tiene a Cruz. Hay dos temas. Uno, que tiene un jugador por delante. El otro, que tanta fe le tienen a él. El perro de Rivero se fue. Está cerca de irse a la mierda. Sí. Para Arabia. Para Arabia. Bueno, bigote, dice Nico. Saludos. Fabio Arias le da calitrón y el alérgico moja. Arias inteligencia. Capaz que es eso. Se toma un calitrón antes de los partidos y listo, otra cosa. En el polideportivo dijeron que a Silveira sea Fénix. Y eso vamos a hablar ahora del tema cedidos. Wallace y a Silveira. Más bigote que nunca, dicen acá. Era de pesado, era solo para jugar al Fabio. Tranqui, vos, dice Lautaro. No, ya está, tranqui, Lautaro. No escriba mucho más porque te van a bañar. Hablan de Cruz y no lo vieron nunca jugar. Es chico el pibe aún, dice Maxi. Yo creo que sí lo deben haber visto. Porque yo lo he visto varias veces. Sub-20, Copa Libertadores, en algún clásico. Lo han pasado también. La final intercontinental. O sea, se lo ha visto a Cruz. Se lo ha visto. No sé qué tanto lo habrán visto ustedes, pero tampoco es que lo vimos una temporada completa. Yo no lo he visto una temporada completa, esa es la realidad. Lo que se sabe de Cruz es el tema de los goles. El tema de los goles que tienen las formativas. Y tal, los partidos de, no sé, por ejemplo, de la Sub-20, de esos partidos que nombré. Eso es lo que yo lo vi. Y supongo que muchos de ustedes también lo habrán visto en esos partidos. Yo creo que no le tienen tanto confianza, es una realidad. Si le tuvieran más confianza ya habría tenido más minutos de los que ha tenido. Entonces, sí en parte lo tapa Bentancur, también en otra parte no sé si le tienen mucha confianza. No sé. Pero el Canario, por ejemplo, lo subieron, vieron que empezó a despuntar y ya está, para la cancha. Y estaba Nahuel Pan en ese momento y quedó titular el Canario. Yo creo que si, por ejemplo, el Canario tuviera que competir con Bentancur, lo hubiera sacado el puesto también. Obviamente. Hola, Fabio, Alan D'Arezzo y Roland. Y otros zagueros más que necesario. ¿Creen que es súper necesario otro zaguero? Voy a hacer encuesta, porque me interesa eso. ¿Creen que es no necesario? Porque necesario por ahí sí, pero ¿creen ¿creen que es prioridad otro zaguero? Eso voy a preguntar. Si no, ahí está. Ahí puse encuesta. ¿Creen que es prioridad otro zaguero? Sí, por favor, no más menos, dice Maxi acá. ¿Qué perfil? Está robando la encuesta, ¿eh? ¡Fua! Bueno, voten ahí a ver si empareja, ahora están emparejando más. Si es prioridad, dicen acá. El cuarto zaguero va a ser Pablo López, por eso le están dando cancha. A mí me gusta Pablo López, ¿eh? A mí me gusta Pablo López. Tengo que confesar que me encanta Pablo López. Aparte, zurdo. Interesantísimo eso. Zurdo. Y la verdad les voy a decir algo. Lo de Joaquín Varela, que estaba casi hecho, por suerte se cayó. Porque prefiero a López que a Varela. No digo que en este momento sea mejor uno que el otro. No digo que López sea mejor en este momento. Pero sí me parece que al ser jugador del club, al ser zurdo también, o sea, me gusta el perfil de López. Puede jugar como lateral también. Creo que López es una muy buena opción. Y prefiero que sea el cuarto zaguero él antes que sea Varela. Después, tema Menose. Tema Menose. Varela no convencía, dicen acá. Tema Menose. Menose es de un desastre para mí. Pero a Rack creo que lo están matando. Creo que a Rack lo están matando y no es malo, boludo. No, Rack para mí no es malo. No es malo. Yo no lo veo un zaguero que sea malo. Capaz que ha rendido mal en algún momento puntual, sí. Y el otro día no jugó bien, pero no me parece que sea malo. No sé. Bueno, los leo.
Nefasto periodo de pases. Rack no. A Rack lo mata Menoses. Puede ser también. Rack es bueno. Es buen defensa, Rack. Yo he visto mucha gente que lo ha liquidado. Depende si se va de Silveira. Bueno, vamos a hablar del tema de Silveira. Silveira se va a ir seguramente. Yo lo vi en primer lugar en Twitter, así que vamos a leerlo primero de ahí. Que fue Santiago Soto, creo que fue el que lo tiró primero. Al menos el primero que yo vi. A ver dónde estaba acá. Vamos a ver de Santiago Soto y vamos a ver si lo publicó también. ¿Dónde lo dijeron? Me dijeron ustedes en Punto Penal. En Punto Penal creo que lo dijeron también, ¿no? Bueno, vamos a ver los dos lugares. Primero Santiago Soto y después Punto Penal. Que Santiago Soto además dijo lo de Wallace. O sea, dijo las dos cosas. A ver. Sí, aguante Raqueta, dicen acá. Para mí Rack, a mí Rack me gusta, me convence. Con Coelho. Me convence con Coelho, la verdad. A ver, vamos a ver si encontramos lo de Punto Penal. Me parece que no lo encuentro. No lo veo. A ver. Habló de Da Silveira en Punto Penal. Se habló de Da Silveira. Habló Thiago Cardozo. Ahora eso lo estamos esperando. Es extremadamente bueno. A ver. Oh, está bueno esto, la opinión de Thiago Cardozo. Como sociedad no estamos preparados para estas situaciones, tenemos que normalizar lo que hizo Coelho, los futbolistas y los hinchas. Dice acá Thiago Cardozo. No voy a opinar. Arezzo, lo estamos esperando, es extremadamente bueno, nos daría un salto de calidad importante, ojalá se confirme. Lo estamos esperando de brazos abiertos. Y este fue el mensaje que vio Matías Arezzo y por eso puso la historia que les mostré hoy. Por eso puse la historia que les mostré hoy. Que ahora tenía lo de Gargano abierto y no... Esto mismo. Esta historia. O sea, él vio el guiño que le tiró Matías Arezzo. Perdón, al revés. Matías Arezzo tiene un guiño después de ver lo de Thiago Cardozo. Hacía años que tenía tremenda espina de tener una oportunidad en el arco de Peñarol, el club más grande del Uruguay, dice Thiago Cardozo. Claro, tenía como esa espina de no poder jugar hace tiempo que está. Walter sigue siendo nuestro gran líder, también declaró. Está bueno lo que declara. A ver. ¡Russo Pérez! Mirá el Russo Pérez, boludo. ¡Qué locura! Bueno, el Cebolla se retira. Bastantes novedades. Después esto, está esto. Que ahora lo vamos a ver. Lo de Diego Roland. Ahora vamos a hablar de eso también. Bueno, en definitiva no pusieron nada de Silveira, así que... Está. La información es de Santiago Soto, pero confío, confío. Confío en que es cierto. Confío en que es cierto. A ver, ¿dónde está? Dame un segundo que ya lo encuentro. Acá están las dos. Bueno, vamos a pasar a hablar de este tema. Y también apoyándome en la encuesta. En la encuesta que puse en el chat. Ah, para que voy a grabar esto, así después lo subo. Hay que facturar, mi gente. Hay que facturar. Después subo esto para aquellos que no lo hayan visto. Déjenme leerlos un poquito y vamos con eso. Dale, Fabio, opiná cuando hablan en Sports Más de Nacional, dice acá Fútbol en Vivo. O sea que cuando hablan de Nacional quieren que opine. Yo el otro día tiré una. No sé cuántos la vieron. Yo la tiré. Pues estaban hablando de no sé qué jugadores y digo, oye, la cantera inagotable que tienen. Yo la tiré, no sé. Bueno. Vamos, Franco yendo con ganas de bañar, ¿no? No mandes tantos mensajes, dice Alejandro Farías. ¿Qué puso Franco? A ver. El que confirmó Wilson Méndez es Azarachi. ¿Azarachi? Yo no vi nada, ¿eh? Después chequeamos igual, pero me parece que no. Capaz. Pasa que hay mucha cuenta falsa de Wilson, gente. Hay que andar muy atento con eso. No creo que... Azarachi me parece que no. A ver. Traigan al Cebolla y que juegue con Gargano. Se está retirando el Cebolla, amigo. Nacho es mancha, dicen. No es mancha, Nacho. Es Cerro Largo, creo. Wilson, hay veces que se droga mucho. No es Wilson. Es que tiene muchas cuentas falsas que cambian apenas su número y a veces comes. Porque Wilson no está verificado. Debería estar verificado, Wilson. Debería estar verificado. A ver. Buenas, Fabio. ¿Todo bien? Saludos, Pablo. Saludos. Bueno, vamos a pasar al tema que nos concierne. Puse encuesta en el chat, 172 votos, bastantes. ¿Creen que es prioridad otro zaguero? Y el sí ganó con 69%. Casi 70% cree que sí es prioridad traer otro zaguero, algo que creo que no va a pasar. Eso es lo peor de todo, porque
70% piensa que sí, que es prioridad, y sin embargo, me parece que Peñarol no lo piensa. No lo piensa. Bueno, vamos con Santiago Soto, Deportes Cap, que dice: Agustín Da Silveira se irá a préstamo del Carbonero y seguiría su carrera en el Club Atlético Fénix. El entrenador Arias no lo tendrá en cuenta y desde la institución le buscan que tenga minutos. ¿Qué piensan ustedes de esto? Lo leí para el orto, como siempre, ya saben que problemas de lectura tengo infinitos. Pero, en definitiva, Agustín Da Silveira se irá a préstamo, va a ir a Fénix, donde esperemos tenga minutos. Porque si lo prestamos y no tiene minutos, no sirve nada, ¿no? Arias no lo va a tener en cuenta y desde la institución le busca que tenga minutos. Es decir, quiere que Da Silveira tenga continuidad, que no va a tener en Peñarol porque claramente tiene a Rack por delante y tiene a Coelho por delante. Entonces, lo normal es que Da Silveira no juegue, no tenga tantos minutos. Mi opinión sobre esto, sobre el caso en particular de Da Silveira. Yo quería darle la chance a Da Silveira el año pasado, se la dieron, jugó bastantes partidos de titular, y sin embargo, para mí, es mi opinión personal, ahí ustedes decidirán, opinarán, yo los voy a estar leyendo, pero para mí, Da Silveira no terminó de rendir lo que yo esperaba. Yo pensé que iba a andar mejor, no anduvo, cometió errores, el más claro de todos fue contra La Luz, que nos costó quedar eliminados en esa semifinal. Porque teníamos todo para ganarla, habíamos ganado el partido anterior, lo único que teníamos que hacer era aguantar el resultado. Es más, a La Luz había que ganarle, pero por lo menos aguantar el resultado, y sin embargo por el penal de Da Silveira terminamos quedando afuera. Se mandó cagadas, es cierto, tuvo más, ahora no las recuerdo, creo que contra Boston River en el campeón del siglo, también Copa Uruguay se mandó alguna. En fin, a mi parecer no estuvo a la altura de lo que se precisa de un zaguero en Peñarol. Ahora, ¿cuál es el tema? Lo estamos comparando con Menose, porque Rack y Coelho para mí parten por delante. Pero, lo estamos comparando con Menose. Yo creo que es mejor que Menose. Y sobre todo tiene mucho potencial como para ser mejor que Menose. Porque si bien se mandó cagada, si bien esto y lo otro, tiene potencial, tiene personalidad, porque la tiene. Tiene buena marca en ciertos momentos, quizás por ahí le falta, no sé, ubicación, tener más experiencia, por supuesto. Pero en definitiva, tiene potencial. Entonces, entre la elección de Menose y un jugador joven como Da Silveira, ¿con quién te quedas? Yo personalmente me quedo con Da Silveira. Prefiero darle esa oportunidad de quedarse como tercer zaguero a Da Silveira. ¿Por qué creo que...? Hay muchos motivos, ¿no? Pero ¿por qué principalmente creo que se va a Silveira? Y porque es más fácil encontrarle mercado. Si te tenés que deshacer de uno, deshacer entre comillas, pero si tenés que mandar a uno que tenga más continuidad, y el que puede ser es Da Silveira, porque Menose no creo que le encuentres club. ¿A dónde lo vas a mandar a Menose? Además, Arias dirigió a Menose. Entonces, la lógica indica que se queda Menose y se va a Silveira, que es fácil encontrar el club, por ejemplo, el Club Atlético Fénix. Eso lo primero, situación Peñarol. Lo segundo, yendo específicamente a la situación de Da Silveira, porque Da Silveira creo que es un proyecto joven, que si bien no rindió la temporada pasada, puede ser importante para Peñarol en los próximos años, en las próximas temporadas. El tema de ceder a préstamo no siempre sale bien, y muchas veces termina liquidando al jugador. Un jugador que era un proyecto importante o que tenía potencial, Lo termina dejando sin explotar. Hay otras veces que sí, que funciona, que explota el jugador y puede volver. Pero hay veces que no, la mayoría no. Es más, los invito a ustedes en el chat a recordar un caso de jugador de Peñarol dado a préstamo que haya funcionado. Es decir, se prestó el jugador más o menos rindió, volvió y se asentó en Peñarol. El último que recuerdo es Cachete, más o menos, porque se lo prestó, fue a Racing, segunda división, en Racing jugó y volvió a Peñarol y ahora está como asentándose. No se me ocurre otro. Canovio no fue a préstamo, me parece que no fue a préstamo. Tendríamos que chequear ese dato. Pero me parece que no fue a préstamo. No hemos tenido suerte con los zagueros, Jefferson Quintana, Maquiche, Enzo Martínez. Sí, sobre todo, para mí de esos tres el mejor, por ahí podía ser Quintana, pero no terminó tampoco de explotar y en Peñarol no tuvo muchas oportunidades.
Canovio se fue, no lo dimos a préstamo. Claro, es una diferencia. A Canovio no fue que lo prestamos y lo trajimos otra vez. Canovio se fue y lo volvimos a buscar. Agustín Dávila tampoco. Agustín Dávila, si bien se fue a préstamo, anduvo y volvió, no terminó de asentarse. Entonces tampoco se podría decir que salió bien. El Chorri Palacios. El Chorri, por ejemplo, sí. El Chorri, por ejemplo, sí. No me acuerdo bien cómo fue, porque ya fue hace bastantes años. Pero sí se podría decir que sí, que funcionó. Que funcionó. Sí, lo más similar es de Méndez. Se fue y ahora está en el club. Claro, pero son casos de que se fueron. No estamos hablando de préstamo en ese caso. De Méndez. Entonces, claro, ahí está el tema. No funcionan tanto los préstamos. No funcionan tanto. ¿Qué le pasó a Alejo Cruz? Si a Alejo Cruz lo prestamos a Racing, funcionó, volvió, le dieron la 10. Lo quemaron, porque lo prendieron fuego dándole la 10. Y terminó yéndose a... Ahora en este caso está en Danubio, creo, pero a Albion primero. Primero fue a Albion. Entonces, me parece que no funcionan tanto los préstamos, ¿eh? Así que no sé, vamos a ver qué pasa con Da Silveira. Pero espero que no sea otro de esos casos en el que prestamos el jugador y lo terminamos quemando. Bueno, sumado a eso, también por parte de Santiago Soto de Sports Cup, la información de Agustín Álvarez Wallace, que también sería cedido en este caso diferente, lo de Agustín Silveira parece que está hecho ya, pero lo de Álvarez Wallace sería cedido a préstamo, se está evaluando cederlo, se está buscando equipo y ver qué posibilidad surge. Y si bien no hay ofertas formales aún, se le busca una salida, ya que Arias no lo tendrá en cuenta para el 2023. Veremos cuál será el futuro del volante. Entonces, empiezan las bajas, empiezan las decisiones de Arias, ya primer partido, ya bastantes semanas de entrenamientos, ya bastante conocimiento de plantel, empiezan las decisiones de a quién mandamos a préstamo, a quién dejamos libre, a quién esto, a quién lo otro. Así que, también Wallace pasaría a ser un jugador cedido. No sé, gente, a mí Wallace... Pasa algo con Wallace que es algo que he visto con pocos jugadores. Wallace, hay gente que dice que es un fenómeno, que la rompe, que anda muy bien, que es de lo mejor de Peñarol. Y hay otro sector que dice Wallace es un desastre, Wallace no funciona, Wallace es un perro. O sea, es algo que me llama la atención. Yo puse un tuit hace tiempo respecto a eso. No creo que lo encuentre porque fue hace mucho, pero Wallace, no hay consenso con Wallace. Es como que hay gente que ve una cosa y gente que ve otra, pero grupos grandes de gente. ¿Qué piensan ustedes? ¿Wallace es un perro? ¿Wallace anda bien? ¿Está bien cedido? Es espantoso poner acá, Wallace es intermitente, Wallace bien cedido, dice Maxi. Milesi antes que Wallace, pasa que vuelva lo mismo que con Da Silveira. Es más fácil sacarse a uno arriba que el otro. Bienvenido Carlos, es un paranormal, bienvenido. Es más fácil sacarse a uno de arriba que al otro. A mí no me gusta, dice Mauricio. A ver, Wallace no me gusta, yo qué sé, tampoco es un perro, pero siempre le faltan 5 para el peso, eso es verdad. Es medio pelo, dicen acá. Tiene chispazos. Le va a venir bien el préstamo para agarrar confianza. Esperemos que sí. Hay que decidir también el destino de Wallace. Porque no es lo mismo ir a préstamo a un equipazo, quiero ir a préstamo en un equipo que es un desastre. Entonces, por más bueno que seas o por más cualidades que tengas o condiciones, si te ceden mal, marchaste. Porque te arruina la confianza. Wallace no tiene matices, es blanco y a veces negro. No hablo de color de piel, dice Diego. No, claro, se entiende. O sea, a veces anda muy bien, a veces anda mal. Capaz por eso es que genera ambas cosas. Wallace tiene cualidades que a mí me gustan personalmente. Tiene algunas cositas que a mí me gustan. Sí, lo veo un poco displicente capaz a veces, a diferencia de lo que fue al principio, porque al principio en Peñarol, sus primeros partidos era vehemente, muy vehemente, y ahora es más displicente, pero tiene buenas cualidades, tiene buen pie para mí tiene buen pie, hay gente que dice que no, pero para mí sí lo tiene. Amigo, ahora subió en el 2018, si no me equivoco, pasó el Memo López, Forlán, Sanley, Larriera, Ramos y ahora Arias, con ninguno se ganó el lugar, ¿es el problema de todos esos DT? Claramente no. Sí, es una buena visión. Creo que... ¿Quién lo puso más? Larriera en cierto momento lo empezó a poner. Tiene momentos. No sé, es raro Wallace. La verdad es un caso raro, creo que está bien cedido. Yo personalmente me hubiera quedado con él y hubiera mandado a préstamo a Milesi. Por un tema de enriquecer más el plantel, pero si te pones a pensar como proyecto individual de Wallace...
creo que sí es mejor cederlo, mandarlo a préstamo, que juegue, que tenga continuidad, y ahí sí, que vuelva, cuando esté jugando mejor. Hoy juega el Halcón. Sí, yo a las 4 corto. Yo a las 4 corto. Vamos a hablar de todo antes de ese horario. Es muy irregular, dicen acá. Bueno, en definitiva, esa es la situación de Wallace y de Silveira. Además, son juveniles de una anterior camada a esta que viene con potencia, con fuerza, que es la de la sub-20. Llega Jomenchenko con mucha fuerza. Va a llegar en algún momento Damián García. Llega una camada. En la saga llega Pablo López. Va a llegar en algún momento Matías González. O sea, hay que ver. Creo que tuvieron su oportunidad. Malo bien los dos tuvieron su oportunidad. No terminaron de destacar. Y quizás por ahí está bien que los manden a préstamo. Vamos a ver si de esa manera logran explotar. Bueno, gente. Jomenchenko. El bicho Jomenchenko. ¿De quién quieren hablar ahora? Es ahora con los medios que trajeron Wallace. No va a tener minutos en Peñarol. ¿Quién está en el medio? Porque me estoy olvidando de alguien, creo. Está Jomenchenko. Damián García, que está en el sudamericano. Cachete, no, pero Cachete es de una camada anterior. Yo digo esta camada. ¿Quién está? ¿Quién más está? Siento que me estoy olvidando de alguien. Rueda nuestro fútbol, juega Rengo y Manco. Dimos 2 años de chance al fiasco de Bentancuris acá. No estoy de acuerdo con dar a Wallace y a Silveira. Tenés a Menos y Milesi. Claro, pero ¿cómo les conseguís destino a ellos dos? Está bravo. Está bravo. ¿Será recuperable Milesi? ¿Fue, viste la cagada que se mandó Sosa? Te la mandé por WhatsApp. La vi, opa. Desastre, boludo. No. Sosa está en un momento nefasto, boludo. Increíble. Menos mal que no vino. Wallace se deprimió cuando andaba bien y se fueron todos. Como Canovio, Álvarez, Torres. No sé si es por eso. Hubo uno que entró por Cristóforo y quedó prácticamente lateral izquierdo. Pablo López. Pero Pablo López es zaguero. El Toto Núñez es a préstamo. Ah, vamos a hacer el resumen de las bajas. Pero me tienen que ayudar con eso. De las bajas y las altas. Le había pedido Rodney. ¿Está Rodney en el chat? Hacemos eso rápido y seguimos con los temas. Ferreira es bueno. Ferreira es muy bueno. A mí Ferreira me gusta. Ferreira me gusta. ¿Vos ponés a Ferreira o a Milans? Y en verdad pongo a Milans. Pero Ferreira puede pelearle el puesto. Mano a mano. Bolonia bien al final. Creo que no. Quiero pensar que no. Sarabia es un loquito con buen físico, no mucho más que eso, dice Diego Martínez. No sé, amigo. Yo le he visto cosas buenas. Yo le he visto muchas cosas buenas, la verdad. No quiero que venga Arezzo, cada vez quiere más plata y viene sin fútbol. Y a los 6 meses se te va, dice Diego Barbarita. Sí, si anda bien, se va a los 6 meses. Es una cagada. Pasa que esta apertura es importante, vos sabés. Esta apertura es importante. Va a estar peleado. Va a estar muy peleado. A ver. Yo prefiero a Ferreira que a Milans. Y en cuanto a proyecto, no sé quién es mejor en realidad. Pero los dos son buenos. El tema es que ahora, ¿qué haces? ¿Pones al que promete más o pones al que puede ser titular? O al que rinde más en el momento. Gasten plata en un golero, ese es el puesto más importante, es cierto. Yo quiero un 9 que haga goles, que es lo que le faltó a Peñarol. Bueno, está Abel Hernández, está Arezzo si llega, va a venir Diego Roland. Creo que no es el puesto a reforzar en este momento. Aunque Roland y Arezzo todavía no están firmados, ¿no? Lo más importante es la Copa ahora, la Copa Sudamericana. Todos van a tener minutos ya que hay 3 competiciones, dice acá Alex. Me parece que de titular va a ir el Vasco, Fabio, me mato. Ahí sí que me mato. Tenés 3 competiciones, van a jugar los 2. Sí, pero uno va a ser titular. Hay solo uno que es titular. Milans es un atrevido y me gusta. Del tripo vivimos poco, dice Cadán. Te mandé por WhatsApp las bajas y altas. Grande, Pablo. Pablo López, además te llamás como,
Coldplayer. Acá, vamos a ver. Esperen a ver. A ver si les puedo mostrar en el chat. Esperen que les muestro. Y vamos repasando. Aunque no está Rodney. No está Rodney. Se fue Rodney. Bueno, vamos a hacer igual. No va a ser igual. A ver, yo igual bajas considero los que tienen. O sea, los que tenían contrato. Los que estaban sin contrato, terminaron contrato. Es otro tema, ¿no? Es otro tema. A ver. Ahí ya es otro tema porque. Porque claro. Simplemente no se les renovó contrato. Son bajas, pero no propiamente dicho, ¿no? A ver. Porque vi que la imagen decía Beatri y cosas así. ¿Qué tal que sí? En sí son bajas, sí. A ver. Ahí está. Alfredo Arias. Nuevo DT. Altas. Sebastián Rodríguez. Mediocampista Melec. Gracias, esto está bastante completo. Leo Coelho, zaguero. Abel Hernández, delantero. Carlos Sánchez, mediocampista. Matías Arezzo, ya agrega Matías Arezzo y Lucas Hernández. Delantero y lateral. Y se podría agregar Diego Roland si se termina confirmando, ¿no? Y además va a venir un arquero. Bajas. Kevin Dawson, Neto Volpi, Sergio Núñez. Neto Volpi y Kevin Dawson terminan contrato. Sergio Núñez, que es baja propiamente dicho, se rescinde por mutuo acuerdo y se va a Grecia. Facundo Bonifazi termina contrato. Busquets termina contrato. Brian Lozano. Ah, Brian Lozano fue baja también. Me había olvidado de Lozano. Lozano fue baja porque creo que tenía contrato. Billy Arce termina contrato. Lucas Beatriz termina contrato. Y acá falta agregar Wallace y Da Silveira. Que Da Silveira sería Fénix. Wallace hay que ver si se lo termina prestando a quién sabe qué equipo, ¿no? Y falta alguien, ¿no? ¿Puede ser? ¿Me falta una baja? ¿O están todos ya? Puede ser que estén todos. Puede ser que estén todos. Gracias, Pablo. Gracias. Volante por derecha, falta. Puede que sí. Puede que sí, puede que sí. Iba a venir, ¿se acuerdan que iba a venir Matías Ocampo, no? Se cayó Matías Ocampo y no se fue más por un volante por derecha. Fue, ¿cuántos fichajes faltan? Porque Rulio prometió mucho y solo han venido 5. En teoría iban a ser 7 y pueden ser 8 con Roland. No va a venir ni Bolonia ni Martín Silva porque Rulio dijo que quería uno de 35 para abajo. ¿Quién carajo será, no? En eso están trabajando todavía. Ah, ya había visto algo, pará. Yo había visto algo, creo que era sello uninegro. A ver. Para mí lo de Bolonia se enfrió. Por suerte y gracias a Dios. A ver, sello uninegro creo que había puesto. Acá esto. Fueron ofrecidos a Peñarol Iván Arboleda y Joel Graterol. Joel Graterol que venía sonando desde el principio del mercado de pases, después como que se enfrió, vuelve a surgir. Según sello uninegro fue ofrecido. Y después está Iván Arboleda, que es joven. Es joven, tiene creo que 26 años. Así que Iván Arboleda y Joel Graterol ofrecidos. Fuente sello uninegro. Bueno. Cierren el plantel de una vez. Arboleda lo vio atajar hace unos años en su etapa en Banfield con partidos muy buenos. Sería buen suplente de Thiago y una competencia buena por el puesto. Aunque a mí me da la sensación de que va a ser Bolonia, esto desde el 13 de enero. Pasaron unos días ya. Y no me disgusta. Quien venga va a jugar en la Copa AUF seguramente. Este Marco de Peñarol va a estar confirmado dentro de unos días, supongo yo. No puede demorarse tanto. Pero en verdad Wilson no ha puesto más nada desde que puso el nombre de Bolonia. Después tiró la R. Está bravo el Temarco. Está bravo el Temarco. No sé qué carajo pasará con el arquero. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos lo de Diego Roland. Diego Roland. Vamos a reaccionar al video que estamos reaccionando hoy. En el que habla de Diego Roland. Rulio. Y después vamos a reaccionar a lo que pone Punto Penal. ¿Está? Tema Diego Roland. Sigue avanzando.
¿Qué pasó con Chipi Chipi Castillo? Al final no vino. No sé, eso surgió en Colombia. ¿En Colombia o en Ecuador? No me acuerdo. En Colombia creo que fue. Surgió en Colombia eso. Surgió en Colombia, pero no. Después sacaron y lo confirmaron. ¿Lo vieron atajar a R o lo quieren porque es mancha muerte? Y mal no ataja. Al menos en los últimos tiempos. Dijo que el arquero iba a ser del medio, dice Manuel. Del medio, pa. Mamita querida. ¿A qué se refiere con el medio? ¿De Uruguay? ¿Del fútbol uruguayo? Algún tapado. R, personalidad, atajador de penales. Si es del medio, ya descartado. Fabio, no va a venir Arezzo. Viene, sí. Viene. Para mí viene. Que se tire, dice acá Alfonso. ¿Cómo que se tire? No va a venir Arezzo. Se cayó el pase, dice Benja. ¿Dónde viste eso, Benja? No es que se para en el medio. Formento tiene una cláusula que si lo llama Peñarol puede salir de Progreso. ¿Ya? ¿Y Casanova, el de Fénix? No ha sonado. A ver. Gentilio atajó un penal a Racing. No sé quién carajo será el arquero. La verdad no se me ocurre. Tema arquero. Importantísimo, ¿no? Importantísimo. ¿Qué prefieren? Cerrar un buen zaguero. Pero bueno, un buen zaguero hasta para pelearle el puesto a Rack. Y un arquero más o menos, que sea suplente de Thiago. O un buen arquero. Y un zaguero más o menos. ¿Qué prefieren? Voy a cerrar esta encuesta. Tiene 300 votos. Ganó el sí por destrozo. Si queremos ser competitivos de nuevo, porque el más grande lo somos, mirar a un plazo de 2 años mínimo, hacer contrato a jugadores de 2 años, así pelean de verdad por la gloria de la Libertadores, dice Germán. Buen arquero, dicen acá. Arquero es todo. El arquero es Thiago. Después, un suplente que ataje la Copa Uruguay, dice Rupanter. Hablando como debería ser la cosa, tendríamos que conseguir alguno al mismo nivel que Thiago para pelear el puesto mano a mano. Pero viendo cómo se maneja últimamente el club, dudo que venga alguno así, dice Giovanni. Bueno, a escuchar esto. Lucas Hernández, que lo de Matías Arezzo fue un tema contractual. Nada es sencillo en el fútbol y hasta que no lo tenés firmado, es lo mismo que le contesto a ustedes por privado y en público y lo mismo que le contesto a los amigos y a los socios, a todo el que me escribe. Si algo aprendí, sobre todo el último año, es que hasta que acá no haya un jugador y Peñarol lo publique y esté firmado, no hay nada que hay que darlo por hecho. Eso está bueno, ¿eh? Aprendió, eso está bueno. Fue querido, un abrazo de los Mancha de Río de Janeiro. Saludos para los Manchas en el exterior. No solo Río de Janeiro, sino todos los Manchas en el exterior. Que hay varios. ¿Crees todavía que Abel es el mejor pase del fútbol uruguayo? Buena pregunta. Porque ahora se dio lo de Pereiro Nacional. Yo creo que están al mismo nivel y hay que ver cómo rinde cada uno, ¿no? Pero en sí son muy buenos pases los dos. No diría que uno está por delante del otro. Uno es más joven que el otro, es cierto. Pero no sé. Vamos a ver cómo rinde cada uno. Ojo con el zaguero, que el préstamo de Rack termina en 6 meses. Para mí hay que comprar porcentaje del pase, dice Martín. O sea que eso es verdad. O sea, habría que moverse por ese tema, ¿no? Habría que moverse con el tema de los 6 meses de Rack. Le quedan 6 meses nomás. Y hay que ver si rinde o no. Bueno, vamos a ver. Peñarol debería estar moviéndose en eso, sinceramente. En algún momento Diego Roland dio una entrevista en la radio y él dijo que le gustaría en algún momento jugar en Peñarol. Y me acuerdo que vos enseguida en ese momento te pusiste en contacto con él como para abrirle las puertas del club. Hoy esa posibilidad, producto de una situación específica del jugador, ¿está más cerca de poder llegar al club? ¿Peñarol le va a hacer una propuesta? Ojalá que sí. Ayer estuve en su casa de noche, estuvimos un rato largo ahí de charla y ojalá que en las próximas horas se pueda concretar. O sea, charlaron ahí un poquito, estuvieron reunidos, eso está bueno. Eso quiere decir que está cerca para mí. O cerca no, pero ponele que está conversado ya. No hay propuesta formal, lo confirmó también, pero sí que hubo alguna conversación, alguna charla. Bueno, tenemos esto para ver.
La nota completa de 18 minutos. Estuvo en el aeropuerto internacional de Carrasco. Si quieren la vemos. Si quieren la vemos. Si no, no la vemos. La nota de Rubio completa. Son 18 minutos. Ahí hablará de una cosita, supongo, del mercado de pases. Dejará alguna noticia o algún titular. Digan ahí si quieren o no. Los leo. Acá deciden ustedes. Acá deciden ustedes. No, ponen acá. 18 minutos es mucho. Sí, dale. No están muy convencidos, ¿no? Ustedes por privado y en público, y lo mismo que le contesto a los amigos y a los socios, a todo el que me escribe. Le adelantamos. Yo lo aprendí, sobre todo el último. Ah, esto ya lo vimos. Dice que ve que Pedro lo hace muy bien y que le está dando para... ¿Manejando su futuro? Nada, es el capitán del 2021. Ah, mirá, esto está interesante. Peñarol, esto está interesante. De Walter Gargano, que vos la has manejado quizás... Era el derecho, con ellos tres estamos cubiertos. Esto está interesante. De lo escuchamos esto y sacamos. Que manejado quizás con una sensibilidad especial por lo que significa Walter para Peñarol. ¿Hay alguna novedad con respecto a cómo se va a ir manejando su futuro? Nada, es el capitán del 2021 y 2022. Es una persona que acá en 5 años ganó 3 campeonatos uruguayos, que merece el respeto, que le quedan 6 meses de contrato y que Peñarol cumple sus contratos. Así que va a venir a entrenar todos los días, va a estar acá todos los días aportando de donde se lo necesite. Y como le dijo el técnico, hoy quizás no sea tenido en cuenta, pero que en algún momento si se lo necesita se le va a echar mano. Y ese es el respeto que hay que tener a él. Después los ciclos a veces comienzan nuevos, los liderazgos son nuevos, a veces hay que dejar que algunos líderes salgan un poco para que otros tomen esa posta de líderes. Chan. Y es solo eso es lo que está pasando, a pesar de... Bueno, está. En definitiva es eso. En definitiva es eso. Por lo que dijo, se va a quedar. ¿No? ¿Entienden lo mismo que yo? Por lo que dijo, se va a quedar. Se va a quedar Gargano. Además, le sumamos... Esto fue en el polideportivo, ¿no? Eso fue en el polideportivo. Lo que habló Rubio. Y aclara que se respeta los contratos. Y que si bien no está siendo tenido en cuenta, y es cierto, en algún momento se lo puede llegar a tomar en cuenta, se va a respetar el contrato. O sea, no se va a ir Gargano, va a estar en Peñarol. Si está, creo que lo tenemos que tener en cuenta. ¿Qué quieren que les diga? Al menos que aporte de cierta manera. Desde el banco, creo que puede ser alguna buena opción desde el banco, sobre todo. En fin, si le sumamos eso que declara Rubio a lo que vimos hoy, que hablaba Thiago Cardoso, me parece que está clarísimo el asunto, ¿no? Me parece que está clarísimo el asunto. Esto de acá. Walter sigue siendo nuestro gran líder. O sea, el vestuario ve a Walter Gargano como el líder, como el capitán. O sea, es Thiago Cardoso el capitán en cancha, Walter Gargano el capitán en el vestuario. Si le sumamos lo que dice Rubio, yo entiendo que se va a quedar. De todo el morbo normal que produzca el hecho Gargano, no hay más que eso. Hoy hizo una práctica muy buena, le habla a sus compañeros, pero la realidad es que Peñarol necesitaba de nuevo liderazgos y bueno, y a veces para eso hay que dejar un poco de lado nomás algunos jugadores liderazgos que fueron referentes, pero eso no quiere decir que Peñarol no lo vaya a tener en cuenta. Y en su idea es cumplir también el contrato, lo has hablado con él, ¿qué siente? Porque me imagino que también a su edad, por su jerarquía, seguramente también no le queda del todo cómodo entrenar y no jugar. Las charlas que tuve con él en su casa principalmente, a ver qué dice. Viendo cómo se sienta y que a partir de los días vamos a ir hablando. Así que él ya sabe, si él se quiere quedar acá, su contrato se le va a cumplir. Si él cree que quiere seguir jugando en otro lado o algo, nos sentaremos y lo hablaremos. Rodri, está con retorno el presidente. Bueno, tema de Gargano. No, yo sé que a muchos no les gusta escuchar a... Esperen que le voy a dar moderador acá a Maxi. Yo sé que a muchos no les gusta el tema de escuchar a Rubio. Los entiendo, no les voy a mentir, los entiendo. Así que no los atomizo más. Pero bueno, creo que dio una información interesante sobre el tema de Gargano. Se queda, parece que se queda. Supuestamente están hablando, van a ver ahí, a ver qué onda. Supongo que también si surge algo. Ahí supongo que lo evaluarán, pero en principio se estaría quedando. Se estaría quedando Walter Gargano. ¿Qué pasa con Walter Gargano? Se queda. Aunque no sea tan tenido en cuenta por Arias, se queda igual.
Ese presidente, para bien o para mal, hay que escuchar y analizar, dice acá Yo 5 y vos. Sí, yo pienso lo mismo. Digital Dios subió video de la traición de Rubio a la Riera, reaccionada, dice acá Luis Fernández. Lo reaccionamos mañana, ¿les parece? Yo quiero ver eso también, no lo vi. Vi la última parte nomás, porque quería saber qué hablaban y entré. Pero no lo vi todo, mañana lo reaccionamos si quieren. Garano se queda porque no aparecieron los 500.000 que tienen que aparecer. O sea, los 500.000 que hay que pagarle, dice acá Dani Bene. Yo si fuera futbolista no sentiría tanto una charla de Cardoso. Capaz Gargano movería más, dice Brian. Sí, igual no sabemos qué tanta llegada tiene Cardoso al vestuario. No lo sabemos. Fabio, ¿juegan los nuevos el martes? Buena pregunta. Yo supongo que sí. Deberían jugar, no sé si Coelho ya puede jugar, dice Diego Martínez. Coelho capaz que no. Pero los demás creo que sí. Seba Rodríguez. El Pato, por ejemplo, el Pato Sánchez ya tenía la habilitación. Abel Hernández tenía la habilitación. No jugó básicamente por el tema del tendón. Pero tiene la habilitación ya, así que si está recuperado puede jugar. Así que... en teoría podrían. Jugar, sí. Gente, no hagan spam. Porque si empiezan a spamear, Maxi los va a bloquear para mierda. Ya cayó. Quiero que fue a ver, pará. Benja. Perdón, Benja. Pero está, no hay que spamear. Yo los leo. Si ven que no lo vi, mándenlo de vuelta, pero no. Fabio, ¿cómo hago polenta? Pregunta Rosok. ¿Qué anda el Rosso? Pa, ¿qué anda? ¿Mandaste un mensaje o no? Estoy solo en casa y no sé hacer polenta. Amigo, yo no tengo ni idea cómo hacer una polenta, le juro, no tengo ni idea. Pará. Vamos con un tutorial, ¿cómo hacer una polenta? Perdón, pero tengo que ayudar a un amigo. Un litro de agua. Pará, esto es educativo. Van a ser 5 minutos. Yo sé que es medio random. Yo sé que es muy random. Para alguien que esté llegando nuevo. Pero... a ver. ¿Tu amigo no tiene manos para buscarlo él? Pregunta. Dale vos, pero... son 5 minutos. ¿Venimos para esto? Pregunta. Chau, gente. No, pará. ¿Cómo que chau, gente? Idea de Nirenberg. Claro, aparte me dijeron que me tenía que hacer un canal de cocina. Andá a cagar, me ponen. Chau. No, pará, boludo. ¿Cómo que? Chau. Tenía razón Nirenberg. Era verdad lo del canal de cocina. Pará, boludo, no, pará. Mamita, no sabe cocinar lo básico y le cuesta levantarse a las 10. Pero, a ver, pará, un litro de agua. A ver. Una cucharada de aceite. ¿Qué más? Un litro de agua. Una cucharada de aceite y batir. No es tan difícil. Nosotros podemos, gente. ¡Ah, se fueron en serio, hijos de puta! Boludo, se fueron en serio. Amigo, pensé que estaban jodiendo que se iban. Bueno. Dale, vos, 5 minutos, comas una polenta. Cocinando con Fabio. ¡Se fueron en serio, boludo! ¡Qué soretes, amigo! Bueno, está, seguimos. No es tan difícil, pará. Y bueno, no es tan difícil. A ver, Fabio, vos te vas a freír unas milangas y al rato tenés que llamar a los bomberos, ¿no? Nah, unas milangas, sí, es más fácil. Se fueron en serio, amigo. No lo puedo creer. No son dignos de este canal, nada. Evidentemente no. No son dignos. Bueno, 5 minutos. No estuve ni 5 minutos hablando de una polenta. Hacete un canal de cocina, Fabio. Estaría bueno, Estaría bueno. Bueno, seguimos porque se nos van a ir todos, boludo. Se va a ir todo el mundo. Panorama cocina.
Seguimos. ¿No querés ver un video de cómo hacer un pan con manteca? Esto es un canal de fútbol. Esto es un canal. No sé si de fútbol, no sé si de nada. Ya sabes lo que tenés que hacer cuando quieras limpiar el directo. La otra vuelta leí tu comentario en Twitter sobre Bentancur y había gente puteándote porque no entendía que era sarcasmo. Mamita, dice Diego. Soy un incomprendido, boludo. Pensaron que estaba hablando en serio. Un amigo es un amigo, claro, obvio. Por algo el canal se llama Paranormal, y sí. ¿Es verdad que hubo sondeos por Lemos? O sea, Peñarol, sondeos por Mauricio Lemos. No podría confirmarte eso, ¿eh? Mauricio Lemos. Capaz que algún llamadito, sí. No, eso no lo niego, pero... Pero contactos serios no creo. Está bien, amigo, te banco, Fabio. Gracias. Por cada taza de polenta son 3 de agua y que lo haga en el agua fría para que no haga grumos. Bien ahí. Bien esa data. Falta uno en la defensa, ¿no? La gente votó que sí. Votaron el... ¿Cuánto votaron? El 70% casi votó que era prioridad el tema del zaguero. Prioridad. O sea, ni siquiera que es importante o que hay que reforzar. Prioridad. Yo creo que la prioridad hoy en día es el arco. Para mí. A ver. Lo podríamos traer igual a Lemos por mancha nomás, dice acá Mateo. Sí, pero ahora está con contrato. Si puede venir es a mitad de año. ¿Viene Arezzo entonces o no? Recién llego. Para mí va a venir, ¿eh? Yo creo firmemente que va a venir Arezzo. La verdad. Creo yo que sí. Aparte, esta historia yo les mostré hoy, pero éramos pocos. Esta historia para mí es importantísima. Esto lo subió porque vio lo que le dijo Thiago Cardoso. ¿Entendés? Thiago Cardoso en Punto Penal dijo que si estaba viendo el programa, que venga, Peñarol. Y él subió eso después, como, bueno, sí lo vi. Viene, sí. Confiemos en que viene. Es más, en Sport Más lo confirmó Oviedo. Ignacio Oviedo. A ver, pará. Creo que estaba por acá el video. Los 10.000, el primer día de febrero nos rapamos todos, incluido Freddy. Ay, ay, ay. Estaba dicho, o sea que somos 3-1, Freddy tiene que terminar acatando la orden para hoy, para nosotros. No le queda otra parte. Somos 3-1, esto es como la mesa de votación, el consejo. Para, esto no importa, pará. Vamos a lo que va. Nos rapamos todos. Árabe, si no. Pero está a punto de irse de Peñarol, tiene una oferta importantísima en lo económico desde un país árabe, si no tengo mal la información, pero una oferta importante desde lo económico y Hernán Rivero está a punto de salir del conjunto carbonero. Bien, una buena. Una noticia. Vamos. Para Peñarol, importante también para él, por supuesto, lo económico, fútbol de Arabia o de esa zona, paga muy bien, ¿no? Creo que tiene que aceptar la oferta, sin lugar a dudas. Tienen que aceptar la oferta, dice el otro. En este momento me ponen, es la mejor incorporación de Peñarol. De acá, ¿quién es Mancha? Creo que ninguno. Mancha soy yo ahí. Después, ellos no sé qué cuadros son, la verdad. Y sí. Dejá de mandar un saludo a Rogelio Vasco, que se suscribió al canal. ¿Dónde está lo dar eso? Crack. Proyecto, algo que no hay en el medio local, es un canal. ¿Para Peñarol? A ver, ¿cuál sería? Rivero, perdón, Arezzo. Debe ser una buena noticia también. Igualitos, Rivero y Arezzo. Creo que para el hincha de Peñarol. También. La que diste recién es una buena noticia. Sin duda. Arezzo. Sin duda. Adentro. Confirmado. No sé si lo van a confirmar en las próximas horas. No sé cómo lo van a hacer. Pero lo de Arezzo ya está. Un año de contrato. Cláusula de salida en junio. Ay, ay, ay. Cláusula de salida en junio.
bono por asistencia, bono por gol. Ay, bono por y todo, un bono boludo. Importantísimo por minutos jugados. ¿Todo eso lo paga Peñarol? ¿Cómo? ¿Todo eso lo paga Peñarol? ¿Todos esos bonos lo paga Peñarol? Y va a ser uno de los jugadores mejor pago del fútbol uruguayo. Increíble. O sea. Acá Nacho Guido Sports Más. Los mormones, bueno, es un osorete. No pega la camisa y corbata con la silla de Fabio. No pega. O sea, la silla. No importa eso. La cuestión. Según Nacho Guido Sports Más, vendría Arezzo, confirmado, ya estaría adentro. ¿Saqué el chat? No saqué el chat, ¿por qué no se ve? Arezzo aún no firmó, pero próximamente viaja, dice Maxi. Bien. Acá dice que estaría adentro, que ya está hecho. Faltará firmar. Que básicamente falta la firma, falta todo, ¿no? Pero estaría hecho. Bono por gol, bono por asistencia y cláusula de salida a mitad de año. Eso es lo malo, ¿no? La cláusula de salida a mitad de año es lo malo. Porque si te están dando bien, se te va, se te vuela. Esa es la cagada para mí, la principal. El bono por gol, bueno, está, qué sé yo. No sé cuánto será. Increíble. O sea que eso era lo que estaba trancando la negociación, ¿no? El tema de los bonos. Ah, lo de Arezzo fue antes. Ah, piré yo. O sea, lo de Arezzo fue antes, subió que estaba viendo y le mandó la declaración Thiago. Está. Bien. O sea, no fue como yo creí. No fue como yo creí. O sea, cambia todo, básicamente. Y la cláusula de salida en junio, recién ahora se pusieron de acuerdo con eso. En caso de que esté rindiendo muy bien. Totalmente. Ahí está. O sea, no tuve ni que decirlo, me entendió al toque. Está rindiendo bien, se va. Chau. Si está rindiendo bien Arezzo, se va a ir. Al menos sería así el tema de la cláusula a mitad de año. Vamos a ver, cuando se confirme realmente, cuando lo oficialice Peñarol y todo, sabremos cómo terminó siendo. En definitiva, eso. Así que hasta el momento se habla de Arezzo, se habla de Roland. Vamos a ver cuántos de ellos dos termina llegando. A ver, pará. Y está lo de Roland acá, a ver. También punto penal. Publicó lo siguiente. O fue Polideportivo, ni me acuerdo. Yo tengo un pedo. Para mí son los dos iguales los programas, boludo. Son los dos iguales. A ver, los leo. Rulio dijo algo de los bonos en Polideportivo. Es que tendríamos que ver todo el video. Pero no, en realidad él no dijo nada de los bonos. Él dijo como que mientras no esté la firma no había nada. Que aprendió del pasado y que no hay nada. Vimos la historia de Arezzo, sí. La vimos. Si se va a Comebanco de nuevo sería una injusticia. Si se va a Comebanco de nuevo sería una injusticia. ¿Quién? ¿Quién? No entendí. Vamos por Formento y por Cáceres. ¿Cáceres? Cáceres no, gente. ¿Cómo es Cáceres? Se fue 6 meses y viene, piden bono por todo, qué grande. Sí, bono y también plata por la sesión. O sea, está salado Arezzo, boludo. Espero que rinda si viene. Bueno. Caso Diego Roland. Roland. Las trabas que pone River son insuficientes, dice Martín. Es que River no creo que tenga tanto poder de decisión sobre el jugador. Ahí está el tema. Si bien tiene el 50% del pase. Dijo que no iba a pagar ningún bono, solo el sueldo, Rubio. Ah, solo el sueldo, dijo. Bueno. Ahí hay dos versiones. Vamos a esperar. Mientras no se solucione, mientras no se arregle, hay que ver. Bueno, no sé. Los leo ahí en el chat, los leo. En punto penal tiraron que íbamos fuerte por Aguerre. Puede ser. Si no lo dudo, que vayamos fuerte por Aguerre.
En España ni la toca Arezzo y acá se hace el crack, dice Diego. Es que no creo que sea por parte de Arezzo tampoco. Debe ser de parte del grupo. Debe ser de parte del grupo. Para eso se ordenó el club, para tener rubros y poder comprar la ficha de Coelho y pagarle bonos a Arezzo. Lo que están fundidos dependen de los representantes, dice Urupanter. Fabio, no soy más pesado, ¿no? ¿Qué decís? Dice Lautaro. No, tranqui, Lautaro. No, no, no hay drama, no hay drama. Bueno. Diego Roland está a punto de ser jugador de Peñarol. La data de Mauro Mas en punto penal. ¿Qué tanto confían en Mauro Mas del 1 al 10? ¿Qué tanto confían de Mauro Mas del 1 al 10? Esto sí es con punto penal. Está a punto de ser jugador de Peñarol. Y el propio presidente no dijo eso. Dijo lo que reaccionamos hoy. Que estuvo reunido con Diego Roland, que estuvo en la casa, que hablaron. No mucho más que eso. Latas de Wilson, dice acá Maxi. Latas de Wilson, los demás repiten. Es verdad, la primera data fue de Wilson. 1, 2, 1, 3, 0. Ah, no confían nada. Pero si Wilson tiró la data hace 3 días, dicen acá. Latas de Wilson, no de Mauro. Internet Explorer más. Hace más de una semana lo sabemos. Estás loco los periodistas hoy en día, dice acá Emi. Esa data la tiraron hace días. Pasa que claro, el programa de ellos es el domingo. A ver. Avisale que Internet Explorer no se usa más. Buen refuerzo, espero no responda con goles. Espero no responda con. Digo, no responda, no me sube, no me cierra, boludo, con el escudo de Peñarol. Buen refuerzo, espero no responda con goles. Lo leí como el orto. Bien. ¿Frío como un qué? Bueno. Osvaldo, que a veces está en el chat, me parece. Bueno, gente. Diego Roland. Yo no me animaría a decir que está a punto de ser jugador de Peñarol. Pero lo que sí sabemos es que estuvo reunido con Rubio. Se habló de que fue ofrecido. Lo nombró como posible fichaje Wilson Méndez. Yo creo que puede llegar. Puede llegar. Además, varias cosas a tener en cuenta. No es uno o el otro. No es Arezzo o Roland. Y tengamos en cuenta otra cosa. Si por ejemplo Arezzo rinde muy bien, se va a mitad de año, quedamos en bolas. Quedamos dependiendo del alérgico. Una cosa es eso. Otra cosa es ya tener abrochado a Roland. ¿Se entiende? No sé. Mal o bien lo tenés a Roland. Supongo que le firmás por un año. Se va a Arezzo y quedás con Roland. River versus Racing. Dice acá, 4 a 0, 35 minutos. Fabio, no sé si has escuchado Padre y Decano Radio. Wilson ha dicho que Roland podría tener un juicio con su antiguo club. ¡Pah! ¿Y eso en qué influiría? ¿En qué influiría eso? Martín dice, Rubio estuvo reunido con Griezmann y no vino. Fabio, Rubio cero confía. Ah, amigo, no me comparé. O sea, no tiene que ver una cosa con la otra. Supongo que está jodiendo. Roland tiene un hielo en el pecho. No me gusta, dice la vida por los colores. Fabio, Valverde o Darwin en Champions. Valverde o Darwin. Creo que Darwin necesita y merece una actuación consagratoria en Champions. Más allá de que la Champions anterior fue muy buena, pero fue con el Benfica. Poder con el Liverpool eliminar al Real Madrid siendo figura, metiendo algún gol, sería importantísimo para él, le daría mucha confianza y no le afectaría tanto al pajarito realmente, ¿no? Creo al menos. Entonces prefiero que pase al Liverpool si es con un Darwin Núñez figura metiendo goles. A nivel incorporación no creo que influya, lo tiré como dato en realidad. En realidad el tema se influye a nivel fichaje, ¿no? Rubio habló con Messi y Messi pensó que era el ¿Que era qué? No entendí, Alejandro. Fabio, ¿por qué Peñarol no le pone como moneda de cambio Rivero, el alérgico Milesi, ejemplo? ¿Por qué no lo pone como moneda de cambio a Rivero, alérgico Milesi? Por ejemplo, haber comprado a Luciano Rodríguez, que salía $500.000, haberle pagado a Progreso $300.000 y darle alguno de esos. Y porque Progreso no se come los mocos, amigo. Está loco. ¿Qué preferís vos, $200.000 o... Perdón, ¿qué preferís vos?
Bueno, sí, vamos a hacerlo de esta manera. $200,000 o tener a River en tu plantel. Pará que me llama. Perdón, pido mil disculpas. Un segundo igual, fue rápido. Apagué el micro, ¿lo apagué el micro o no lo apagué? No apagué el micrófono, sin tarada. Igual no dije nada. El técnico de Granada dijo que iba a hablar con Arezzo porque supuestamente la estaba pasando mal. ¿No apagué el micro? Bueno, está. Para mí lo había apagado, pero bueno. Así que la estaba pasando mal. No te engañes, no te confíes, dice Brian. ¿En qué? Bueno, es completo el vivo. ¿Cómo completo? ¿Era Alaska? Nah, era un amigo, boludo. ¿Cómo Alaska? ¿Qué estás hablando? Bueno, nada, yo ya estaría cortando porque es el partido, ahora hay que verlo. Me van a decir que no van a ver el partido ustedes. Me van a ver a mí, boludo, y no van a ver el partido. ¿Para qué me voy a quedar yo en vivo? Si corto la joda me van a decir corta mambo, pero se escuchó todo. ¿Apagaste el micro? Ese amigo tiene punta de noviete. ¿Cómo? Era por la polenta, dicen acá. No la apagaste y se escuchó que te llamó Rubio. Me ofreció algo ahí, a cambio de opinar bien de él. Me voy a quedar para el próximo plato de la cocina de Fabio. Claro, Group Hunter, claro. No digas bolso, Fabio decía Gina, dice Franco. Y lo decía Benja también, ¿no? Benja también decía lo mismo. Pues yo no les digo bolso, ¿eh? Yo digo Nacional y chao. Tampoco les digo gallina porque está. Pero bueno. Alaska Urinero World 2023, no creo. No tengo DirecTV. Fútbol libre, nada más para decir. Fútbol libre. Te dijeron cortar una vez, claro. Me mandaron a cortar, boludo. Están entrando, ya están entrando, boludo, pará, amigo. No puede ser. Reaccionar al partido, nada, estás loco. No puedo ni mostrar nada. ¿Qué pasó? ¿Se te quemó la polenta y llamó? Ahora es libre fútbol. Bueno, libre fútbol. Libre fútbol. Era bien. Vos buscá y te sale igual. Gol del Madrid, Valverde. Hoy, o sea, al menos hoy. En este partido en particular. Pará. ¿Qué bancan más ustedes? ¿Qué bancan más ustedes? ¿Real Madrid o Barcelona? Los leo ahí en el chat. Y con eso me despido. Creo que ustedes saben de qué cuadro, o sea, qué cuadro banco más yo en España. ¿De qué cuadro soy? No, iba a decir de qué cuadro soy. Bueno, soy del Real Madrid. Ah, me quemé, boludo, ya lo dije. Anda a cagar, boludo, sin tarado. Pero banco mucho más al Real Madrid. Muchísimo más, muchísimo más. Valverde, dice acá Maxi, claro, o sea. Pero está Araujo, por ejemplo, en... Está, pasa que Valverde es mancha. Real Madrid toda la vida, Barcelona dice Lucas, Barcelona dice Jorge, ninguno dice Matt. Eras bicho lover vos, Fabio. Yo sí, dice. Claro, yo sí, fanático. Fanático del bicho. Fanático del bicho. Después que se fue lesionado el mundial, Araujo no, dicen acá. Real Madrid siempre. Primera vez que te veo, yo me suscribí, capo. Aguante Peñarol. Dale, Álvaro, gracias, bienvenido. Grande, grande, Álvaro Sala, saludos. Bichista. Y ahora tenemos un nuevo bicho en Peñarol. Tenemos al nuevo bicho. Al bicho Jomenchenko, pa. Tenemos al bicho Jomenchenko. Claro. Le hice el chulo también. Loco por el bicho. Le dicen el chulo también a Jomenchenko. El bicho Jomenchenko es más que el bicho Ronaldo, sí, toda la vida. Toda la vida. No hay ningún tipo de comparación. Bueno, gente, nos vemos. Ya se está virtuando el directo.
Nos vemos. Nos vemos, gente. Nos vemos mañana. Mañana a las 10 a.m. Mañana a 10 a.m. en vivo. El Chovichenko. Le queda mejor el ruso. Pero le dicen el bicho, boludo. Le dicen el bicho. Aparte, la razón es muy falopa. No le dicen el bicho por Cristiano Ronaldo o porque es fan de Cristiano. ¿Quién se va a ganar, hermano, hoy? Pregunta Martín. No sé, vos sabés. Hoy está peleado. Para mí se va Thiago. Pero no sé, está parejo. La que se va a salvar seguro es Camila. Ahora ojo, es Mancha. Pero no jugó acá, dice acá Carbonero. Es verdad, es Mancha. Yo tengo la... A ver, tengo la teoría de que Araujo es Mancha. No tengo ninguna prueba. Tampoco tengo dudas, como se dice siempre. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Yo creo que Araujo es Mancha porque es de Rivera y es negro. Estoy mal en mi teoría. Sos de Rivera, sos negro, sos de Peñarol. O sea, es imposible que seas de Nacional. No hay forma alguna, boludo. ¿Tengo razón o no tengo razón? Claro, dice Luca. Y sí, claro. Sos de Rivera, hay un 80% de chance de que seas Mancha. Y encima sos negro, toda la lógica. Y sí. Dijo la N-Word. Pero yo soy N-Word también, en parte. Lo tengo permitido. Un saludo, Fabio. Soy Juaco, estoy en la cuenta de mi padre. Saludo, Juaco. Tengo un amigo que es de Rivera y negro y es bolso. La excepción que confirma la regla, amigo. Voy a ver al Real Barcelona. Van a explicar cómo hacer paella. Bueno, nos vemos, gente. Nos vemos. Ahora sí. Chau. No, mañana. 10 a.m. Cuando te tengo ahí mismo tú te vas, pero ya yo lo entendí. O siempre en la vida uno tiene lo que quiere. Tal vez no eras para mí, pero si supieras lo loco que me tienes. No hay quien te sustituya, desde que tu olor en mi cama me dejaste. Tan rico me lo hiciste, que por siempre en mi mente te quedaste. No hay quien te sustituya, desde que tu olor en mi cama me dejaste. Tan rico me lo hiciste. Uptown, downtown, midtown.